Historias de maestros artesanos en el tiempo de la artesanía relata fragmentos de mujeres y hombres que en sus saberes conservan técnicas y oficios que se cruzan con diversas latitudes en diferentes momentos de la existencia del ser humano. La revista colombiana de diseño Axis afirma: ya nadie quiere decorar su casa con objetos genéricos que se consiguen en cualquier centro comercial. La búsqueda por lo diferente es una tendencia. La mejor manera de saciar esa necesidad es apuntarle a lo artesanal. Hacerse elementos de este origen tiene varias ventajas, pero destacamos tres. Se apoya a la industria local, se cuidan los recursos con materiales sostenibles y también se accede a piezas irrepetibles con gran valor artístico. Además, lo artesanal fomenta la contemplación y alimenta la necesidad de desconectarnos. Vive el tiempo de la artesanía, temporada Historia de Maestros Artesanos, en Spotify e iVoox.